siento, esto va en contra de mis principios, lo siento. No sabes que soy campeón, por favor. Mira que no hay inocente. Mira todas las penas que hay. Puede que uno te pare bola. ¿Eso es? ¿Te van de bola? Me miran y me desean. No sé. Por favor, no hagas esto, ¿ah? Es un cachuelo que me pidieron dos bailarines. Si voy a bailar solo, no me pagan. Porque, ¿qué tal si vas tú y yo? Que no vas tú primero, sí. Eso. Aprende la experiencia de amor. Sensual, un movimiento muy sexy. ¡Aprovechen la promoción! ¡Tres porritos de gas, $1! ¿Qué porritos de gas? Ah, es que mira, este es el merchandising, porque mi mamá está cociendo estos porritos y yo los vendo. Tienes que decirme lo que pasa en la empresa. Esto es una empresa. En la casa. Apoyarnos. Tienes que darme una comisión. Yo no sé. ¡Aló! Hola, sí, por favor, me ayuda con un gas. Ah, ya, ¿para dónde? Acá, para mi casa. Sí, pero ¿dónde es su casa, pues? Ay, ¿qué? ¿No me reconoces? Soy Patricia. ¿Patricia? Sí, me acuerdo de ti, ya. Yo ahorita voy para allá y te llevo el gas. De una, sí. ¿Qué pasó? Mr. Wilder, es Patricia, la chica que te conté que me gusta, la de la peatonal. ¿En serio? Sí. Se me hizo, se me hizo. Para allá. Te juro que de hoy esa mano no pasa, Wilder. Vamos, el amor no puede todo. Eso, vamos, lo puede todo. Ayúdame, rápido, eso, solo si estás enamorado. ¿Estás peinado? ¿Estás listo? Abróchate eso. No que me diga que no, Wilder. ¿Por qué te va a decir que no? Tranquilo. Ponte. Yo te voy a enseñar la forma de que te diga que sí. ¿Eh? Es una táctica que aprendí. Tú simplemente llegas con la bombona, la dejas, ¿ya? Estableces contacto visual y le dices, hola, chiqui baby. Eres la bombona perfecta que ha llegado a mi vida. Sin fuga y con harta combustión. ¡Te quiero! ¡Wow! Dice Wilder, ya lo hago yo. Eso. Si yo llego con la bombona, la pongo ahí en el piso y le digo, hola, chiqui baby. Contacto visual, ¿no? Bien, sí. Ya. Eres la bombona perfecta que ha llegado a mi vida. Sin fuga y con harta combustión. Te quiero. Eso, ahí está el Muy bien. Ya, luego la coges y la besas con lengua cordial, la vas a despeinar. No me molestes con mi mojo ahorita, Wilder. Estoy listo, dame seguro, la bombona. Seguro, muy fuerte. Sí. No me vas a quedar mal, ¿eh? Ya. Vamos, vaya. Vaya muy fácil, vaya. Repita, sí. Te quiero. Vamos. Te quiero. Eso, muy bien, mi fácil. ¿Dónde te lo pongo? El tanque. Ah, ya, sí, allá atrás dijo la patrona que lo ponga. Ya. Oye, Patricia, que quiero decirte algo, si tú me lo permites, ¿no? Ah, claro, dime. Sí, es que... Chiqui baby, eres la bombona perfecta que ha llegado a mi vida. Sin fuga y con harta combustión, ¿no? ¡Te quiero! ¡Wow! A ver, no te confundas. ¿Qué? ¿Por qué? Mira, toda persona que viene acá a dejarme algo piensa que me puede vacilar. Pues no, yo soy una mujer difícil. No, Patricia, pero es que... Mira, lo que pasa es que en serio tú me gustas bastante, ¿sí sabes? Qué lindo. A mí también hay algo que me gusta de ti. ¿En serio? ¿Y qué? Tu buen gusto. Sí, mi mamá me crió así también, ¿sí sabes? Oye, la doña no está aquí. ¿No? Entonces sí podemos conversar, un chance, ¿no? Está bien. ¡Ay, oye, hazme bien!
Pero mi amor, yo le estoy haciendo despacito, déjeme hacerle por acá, pero... ¡Ay! No, no ves que ese es el que conecta la espalda. Yo tengo al Junior y me duele. Pero si ya no le hago nada, pues. Pero no pare, sigue, oye. Mi amor, usted sí que fastidia con lo mismo. Usted se ha vuelto bien quejambrosa. Ay. Oiga, mi amor, yo le quiero pedir un favor. Lo que pasa es que los muchachos están que molestan porque dicen para ir a pelotear. Entonces a ver si usted me da permiso. Haz lo que te da la gana. Seguro, bueno, ya mi amor, me voy. Yo nomás te digo, guarda, que si tú te vas, el Junior y yo nos vamos a quedar solos y tristes en la casa. Y si algo nos sucede, que no quede en tu conciencia, porque se me puede explotar el chorro fuente. Y no te sientas responsable, yo estaré bien. Bueno, entonces ya no voy, pues ya me quedo. No, tranquilo, quédate porque te nace, no porque yo te obligo. Me confunde, mi amor, ¿qué te pasa? Ven acá. Bueno, ¿y qué tal? Buenísimo. Ah, yo le dije que somos los mejores. La más rico en el tiempo, el finadito Pablo, ¿no? Sí, pero Pablo ya se murió y ahora el dueño soy yo. Pero no se enoje, oye, solamente es un comentario. Que me enoja, que me lo recuerde. Mira mi pana, pero el muerto, muerto está. Disculpe, entonces. Chiqui Baby, ¿qué hombre te va a traer a la puerta de tu negocio en su vehículo propio? Ninguno, solo yo, la flama. ¿Quién soy yo? La flama. ¿Quién soy yo? La flama. Te quemas, te quemas. ¿Ah? Ey, 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 te vas sin despedirte. Chao, mi amor, nos vemos pronto. Ah, combustión, combustión. Te quiero. Chao. Eso. Cuidado con andar conversando con clientes, ¿ah? No me gusta eso. Le estará yendo a Paticumbia. Me pasé 2 meses ahorrando para comprarme el tinte, mira. Pues yo creo que sí me quedó bien ahí el cabello, ¿no? Sí, sí, te queda bien. Oye, Patricia, y... ¡Ay, cierto, cierto! Que ya te tienes que ir a trabajar. No te preocupes, Patricia, tranquila. Mira, que mi amigo me está cubriendo todo el rato. Así que yo me puedo quedar aquí todo el rato que yo quiera, ¿sí sabes? Ay, qué bueno. Sí. ¿Sabes qué pega durísimo? Una musicota. ¿Sí te dije que me gusta bailar salsa? Como mil veces. Ya. Eso es. Ahí está. Bien, Patricia. Ahí sí. Ven, baila conmigo. No quiero. No, no. Ya que se me está haciendo la difícil. Pero Wilder me dijo que tengo que insistir. Patricia, yo sé que tú sí quieres. Vente para acá. Y así, cuando ustedes dicen que no es cuando más les gusta bailar, ¿sí o no? Seguramente dijiste guau, guau, guau y no guau, guau, guau. Dice lo que tú me dijiste, Wilder. Mira, mira, yo creo que le hace falta respiración boca a boca. No, no, no lo hagas. No lo hagas. No, no, sí. No lo hagas. ¿Por qué? Sí, porque cuando abra sus ojos, lo primero que va a ver es tu cara. ¿Te imaginas el payaso eso, así cuando se hace malo con la gente? Sí, sí, no, ¿cómo empieza a comer el trasero? Mira, mira, se está despertando, amiga, Wilder. Amiga, amiga, ¿estás bien? Amiga, déjame ayudarte, ven. Mi cabeza. Tranquila, no pasa nada. ¿Estás bien, sí? ¿Estás bien? Patricia, fue un accidente, Patricia, ¿ah? Sin rencor. Ay, ya me acordé. Tú me hiciste caer cuando estábamos bailando. Ay, no, pues, tiene razón. Chica, que te boque la casa. Ándate, yo tampoco te quiero ver. Tú también, yo por ti. Yo por ti. Patricia, el tanque no me ha pagado. Amor, te hago el masaje del cangrejo. Y el ojito baile, sube, 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 sube. Así te relaja más tranquila. Ya, 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 tranquila, mi amor. ¡Marucha! ¡Ay, oigo, qué bestia! Un día de esto me va a hacer abortar a la criatura. Dile algo, Warner. Don Peter, hágame el favor, no le haga así a Marucha porque ella luego se pone brava y es mal genio. Cuando le hacen asustar es como que le jalaran los pelos de la patilla, sí. Yo te pago para dormir. Ya, que no es mi culpa que me dé tanto sueño. Es la criatura que me quiere ver vaga. ¿Sabes qué? Yo creo que deberíamos liquidarte ya. No puede, porque estoy en gestación y no me puede votar. Sí puedo, porque ya me asesoré y sí puedo. Ya, papá, claro, nos vamos hacia la batalla legal. Dile algo, Warner. No me puede decir nada, es inútil. A mi marido no le diga inútil. Que es inútil que me diga algo, porque no voy a cambiar de opinión. A ver, escúcheme un ratito, don Peter. Mire, lo que sucede es que si usted liquida aquí a mi esposa, yo ya no le voy a proveer de cangrejo, fíjese. ¿Hay más proveedores, Wagner? Sí, puede ser que haya más proveedores, pero ¿quién le va a dejar la plancha a $15 como se la dejo yo? Ya veremos. ¡Quiero votar! ¿Qué le pasa, jefecito? ¡Ay, mucha, que no me la aguanto más! Me tiene agarradas.
el único que me vende las planchas a 15 dólares. Pero de repente, ¿por qué no las va a comprar en Naranjala y le sale más barato y se ahorra todito ese coraje? Es verdad. Pero voy a Naranjala. Oye, Romy, ¿se puede saber por qué tú le estás así metiendo cosas en la cabeza al Peter? ¿Que yo qué cosa qué? Que le estás diciendo que sí, que se consigue otro cangrejero, que ni se qué, ni se cuándo. Ajá, eres bien malo de la maldad, vos. Ronnie, ¿por qué llamaste a Peter? No te hagas el loco, que bien que lo llamaste. Si eres malo y sapo. Mira, si sientas alguna incomodidad aquí, me la dices a mí, porque yo soy la dueña de este cangrejal. ¿Entendido? Entendido, jefetita, sí. Ya, Marucha, tú no te preocupes que nadie te va a votar, y menos vamos a conseguir otro cangrejero. Pero eso sí, ponte las pilas con el trabajo. Sí, sí, está muy bien. Bueno, anda, limpia las mesas. No sé, coge la escoba, dile a Warner que te ayude. No, ahorita yo no puedo, pues estoy cansada. Bueno, está bien, ya voy. Calor que hace y este Wilder sí se demora. Ya, yo lo dejo botado nomás. ¿Y esa nota? No pasa nada, no pasa nada. Hoy no es un día para morir, hoy no es un día para morir. Todo bien, todo bien. ¿Qué pasó, Wilder? ¿Ah? No, todo bien, todo perfecto. No pasa nada. ¡Oh, qué perfecto, Wilder! Se escuchó como un disparo. Eran fuegos pirotécnicos, mi Pati. No, pirotécnico, ahí está ahora, Wilder. Chale aquí, déjame ver. Dice, no, está armado, Wilder. ¿En serio? No sabía. No sabía, Wilder. Tú de seguro anduviste con su chiqui baby o algo así. Y por eso es que te quieren dar vire, ¿verdad? Pati, ¿qué me estás reclamando tú a mí? No, por qué favor. ¿Qué reclamando, Wilder? ¿Sabes qué? Yo me la saco. Aquí te mueres tú solo, Wilder. Mi Pati, no me vas a dejar aquí. Mi Pati, ven acá. Hey, mi Pati. Wilder, yo me voy, Wilder. Se dañó, Wilder. Ahí viene. ¿Qué hacemos? No sé, pues lánzale algo. ¿Cómo y qué le lanzo? Beso. Lánzale los botellones, pues. Lánzale el agua, lánzale. Dámelo. Si para eso estoy yo. Bueno, lo que pasa es que tú tienes que saber algo. ¿Algo de qué? Ah, sí, ¿qué cosa? Lo que pasa es que yo le gusto a tu esposa, ¿eh? A ver, espérate un ratito. Barucha, ¿es cierto eso que está diciendo este joven? Es mentira, qué asco. Habla serio, pero si te me has estado riendo todo el día. Además, tú dijiste que no sabías con quién quedarte. A ver, un momentito, a mí me dijeron que yo tenía que ser cordial con los clientes. Aparte, la confusión era de dos hombres, con el Jaime Enrique Aymara o el Máximo Escalera. ¿Me estás hablando en serio? Oye, ¿de dónde sacaste esa tontería? Como es que el horóscopo decía, pues, que iba a tener un día... Uy, sí que estás bien bobo de la bóveda. Oye, ¿sabes que yo me voy a fijar en un hombre feo? Ya suficiente con este que me copió en la fruta. Oye. Cuidado con lo que estás diciendo. Yo también la quiero, mi amor. Yo también te quiero, mi amor. Ya. Entendí, ya. Para algo especial. Y mientras cafetito, todo es normal. Es comiendo papá. Y es pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Lo logramos. ¡Wow, Chiqui Peter! ¡Ey! ¿Qué pasó? Oye, quería agradecerte por haber pagado la fianza. Y quiero que sepas que te voy a pagar hasta el último centavo. ¿Ah, sí? Sí. A ver. ¿Qué? ¿La plata? No, ahora no, cuando tenga te voy a pagar. Ya, todo bien, para eso están los amigos, loco, no hay problema. Chiqui Peter, ¿qué? No, en serio, muchas gracias. Gracias porque estar ahí adentro es horrible, ¿ah? Sí. Que tú lo hayas pagado, créeme que... Por eso estamos los panas, brother, no, yo te voy a dejar ahí metido nunca, no, todo bien. Gracias. Después me pagas, chévere, okay. Ok. Un poco acelerado, Chiqui Peter, pero ya son. ¡No, el cangrejal botado, por Dios! ¡Sí! Felicidades. Aquí está la torta, es la más rica de toda la nación. Gracias. Espérate, tengo otra sorpresa, mi amor. ¿Cuál? Pues si esta es la sorpresa, la única, mi torta es esta. ¡Cállame, tío! ¡Que pase la sorpresa! ¡Y que viva el Sanetón!
Natalie de Chiquisori, queremos desearte un feliz cumpleaños. Eso es todo. A continuación, viene la sorpresa, la más esperada de la tarde. ¡Que pase la sorpresa! ¡Ustedes! El mimo más animado del Ecuador. Mimo, por favor, saluda al cumpleañero. Buenas tardes. Eso, muy bien. Entréguenle los globos, por favor. Eso, muy bien. ¡Sí! ¡Voy, voy! ¡El cumpleañero! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Me acordé todo! ¡Aquí que soy inocente! ¡Señor oficial, ya le dije que ese carro no es mío! ¡Mi pati! ¡Mi pati! ¡Mi pati! ¿Qué pasó? ¿Qué se ha metido? Ah, que el chasis del carro en el que estoy cachueleando ha sido robado. ¡Dile a esta gente que soy inocente! Yo apenas me enteré, vine corriendo. Y la chiquimarla, ya habló con los muchachos y están viniendo para acá también. Bueno, por lo menos, ahora lo que me preocupa es que voy a tener que pagar a un abogado para que me saque de aquí. Y la chiquimarla, ella abogada, pues Wilder. Quiero salir de aquí, mi pati, no quedarme aquí. Sí, pero esos abogados son carísimos. Ahora lo que podríamos hacer es que yo tengo un amigo que es abogado, que Wilder lo voy a llamar. Llámalo pues entonces. No me hables así, Wilder, que estoy con el sentimiento de ver a mi amigo tras la reja. Llama rápido. Yo sé que tiene cara de holograma, cromo difícil, pero es amigo, es amigo. O sea, no está jugado. No, no está jugado. Estoy de visita, mi su. Sí, está de visita. Ah, disculpe, pero con esa pinta cualquiera se confunde. Sí, tú también, no vienes con esa cara a visitarme. Cualquiera viene con otra cara, ¿no? No me engañes, no me engañes, que voy a llamar al abogado. ¿No quieres que lo llame? Ya, sin marro, se te resentiste ahora. La próxima vez ponte el cartel de visitante, pues, ¿no? ¡Cállate! Mi su, ¿todo bien? Sí, ¿todo bien? ¡Ya llegaron los ejecutivos de hidrocarburos! ¡El gas! ¡Venga, doñita! ¡El gas! ¡Oh, Winder, la pena que estoy cansado! Yo creo que es por los cigarrillos, ¿sí sabes? No sabía que fumabas, mi pati. No, o sea, yo no. Mi mamá cuando estaba embarazada y creo que saqué sus pulmones. Ah, ni te cuento yo. Me tomé un vaso de leche y está que me pateas hace rato. Hasta que, ya mismo, Cuidado y te hablas el payacho. ¿Eres mi amigo o mi enemigo? ¿Eh? Yo solo te digo, no hagas eso. ¡Muy hermoso! ¿Sí eres? ¡Oh, Chiqui Brenda! ¿Cómo estás? Tengo algo que contarte. Ah. Ni sabes, me voy a vivir a Nueva York. ¿En serio te vas a los Estados Unidos? No, a Nueva York. Lo importante es que es una linda bombona, ¿no? Y quería que nos despidamos tú y yo solitos. ¿Ahorita? Sí. ¿En serio? Sí. Eres golosa. Mi pati, ¿cómo está la empresa?